Hola chicos, bienvenidos al canal. Estamos en la temporada de otoño de la serie 36 aquí en Forza Horizon 4. No sabemos cuándo empezará el 5. De todas maneras, no riméis tanto. De todas maneras, yo no voy a tenerlo nada más salga. Lo siento, chicos. También es bueno para vosotros porque no tenéis ni idea. O sea que tampoco voy a hacer ninguna ayuda o a los que próximos que lo tengan. Me esperaré porque tampoco seguramente esté con muchos fallos y bueno, tampoco me considero apto para buscar fallos a los juegos ni nada, porque para mí todo está medio bien. Tendrá bugs de eso, de fallos, errores. Oigo cómo viene este. ¿Cómo se me ha puesto algo en la garganta? Bueno, a lo que iba, no sé a qué iba. Es que nada, fuera de rollo, eso ya ha pasado a la historia. Ay, va, pero esta gente está muy loca últimamente, ¿no? Nosotros vamos a hacer algún evento de esto de temporada, pero os tengo que decir una cosa, y por la que también estoy nervioso, pero nervioso bien, 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 bien. No lo pueden ni imaginar. Vamos a intentar hacer este, pero antes de nada quiero agradecer que os hayáis no fijado en lo mal que lo hago, pues yo no soy ni gamer ni nada. Yo además creo que cada vez conduzco peor. No aprendo, yo ya tengo mi límite hecho y si es que no, si es que ni tengo reflejo ni habilidad ni nada, no. Me apaño como puedo. Intento sobrevivir a esto. Y si de paso puedo ayudar a echar una mano a alguno y nos echamos entre todos y ya está. Agradezco eso, que vosotros no. Además que la gente respetando mucho, que lo suyo, bueno, yo he visto sitios que se meten incluso con los que juegan bien, que son buenos conductores, los tratan mal. Algunos, los trolls echarán. O yo qué sé. Y aquí no, aquí la gente viene normal, venís normal, y no os fijáis en lo mal que lo hago, porque la verdad es que yo. ¿Qué queréis que haga? Si soy malo, soy malo. Pero es que ahora vamos a hacerlo todavía peor. Que a eso vamos. Bueno, pues no sé si lo voy a hacer, conseguir hacer o no, o medio bien. O. Tengo un volante. Me lo compré cuando tenía el Euro Truck, cuando usaba el Euro Truck. Y claro, al poco tuve Forza Horizon 4 y eso, pero lo intenté usar con. Y no. Es que no se me quedaban. Los coches no se me quedaban en la pista. No soy capaz, chicos, no soy capaz. Y me estoy desesperando. Más o menos, no sé, esperaba, por ejemplo, aunque no ganase carrera o algo, pero que cuando se me saliera un poco de la pista no se volviera loco el coche. Incluso cuando te dan un toquecito, se vuelve loco, yo no lo controlo, no sé qué hacer. Intento poner la configuración que veo en los vídeos de la gente y da igual. Yo no sé cómo lo haréis vosotros a ver. Por eso te puse en un vídeo que a lo mejor hablaba de que porque había puesto en simulación el volante y eso. O bueno, el juego. Porque he visto que algunos dicen que hay que poner en simulación y tal. Pero. Que no, que solamente con el único coche. Seguro que hay más. Pero con el único coche que me ha ido. Incluso en las tres modalidades. Bueno, en carreras callejeras no lo he probado. En Road Racing. En cross country incluso. Y en drift racing sí va bien también. El Giulia este. No sé qué tiene este coche, el tuneo de este coche. Que más o menos me puedo apañar para ganar casi siempre, casi todas o algo. Va como una especie como sobre raíles. Incluso en modo simulación. Sin el control de estabilidad y de tracción. Va bien. Pero en los demás coches. Así que he usado. Se me hace totalmente inestable. Nada que me salga un poquito, me rozan algo, empieza a dar vueltas, se vuelve como loco. Yo no puedo hacer nada con el volante, se vuelve loco y ya está, y ya acaba la carrera. Voy a intentar, a ver, he probado así en modo muy tranqui, pero nada que me dan o me salgo o alguna curva. Gira un poco de más algo, pero vamos, claro, diré, si es que eres un manco, ya lo sé que soy un manco, pero ¿por qué con el Giulia así me sale medio bien y me apaño, me dio esperanza
y luego uso otro y me vuelve a la realidad. Aunque sean, por ejemplo, B o D, es que no. Por ejemplo, el Citroën, el DS Automóvil, el DS3, que con el mando bastante bien, ¿no? Se me da, bueno, bien, normal. Con el volante de un puesto, en la que me gira un poco, ya está dando vuelta el solo. A lo mejor hay que ajustar el ángulo de giro, lo que sea, yo pero logrado y todo. Y no saco ningún provecho, yo no sé, ya es que no tengo ni idea. Y voy a dejar de rollo, que voy a intentar. Voy a intentar hacer lo que nunca he hecho, un evento. Ni quizás haga ni intente más, porque ya veremos. Si yo estoy explicándolo, pero vamos, que como si lo hago y no me empieza a dar vueltas, yo no voy a andar rebobinando ni nada. Lo dejo y sigo con el mando. Ya sé que lo suyo es insistir, insistir, pero es que ya las veces que he probado, aunque no he estado muchísimo tiempo, pero es que el resultado era el mismo. Que el coche se hacía totalmente inmanejable y como el resto vale, pero como empezase a te pasara un poco, yo qué sé, será que me paso, pero es que tampoco iba rápido. ¿Y qué hago entonces si no voy rápido? No, ni gano, ni quedo el último, es que no quedo ni siquiera el último. Encima con el riesgo de voltearme y incontrolable. No sé, vamos a ver, navaja de rollo. Esta es de Rohan Racing. En V700. Pues vamos a ir despacio, eso es lo bueno. Que quizá, pero vamos, que ya he probado con coche en V700 y todo. Y coche estable, incluso con coches que he ganado en alguno de estos de la prueba colaborativa. Y no, no hay manera. No sé. El volante deja en configuración de serie en su programa. A 720 grados creo que está. Y no voy a poner modo simulación ni nada. Yo de momento voy a ponerlo control de tracción, control de estabilidad y no, dirección normal. Voy a empezar desde ahí. Si vemos que se da un poquillo mal eso, cambio a simulación y eso, pero vamos a ver, yo qué sé, es que no tengo ni idea de lo que hay que hacer. Y si los que tengáis volante me podéis orientar o algo, aparte de decirme que soy malísimo, que no sé controlarlo, que eso ya lo sé yo. Pero ¿por qué controlo el, ya os digo, el alfa? ¿Por qué lo controlo y los demás no? O tengo que tunear los coches yo a mi, para mi propio manejo, pero es que como no sé tampoco, pues no disfruto del volante. Y al final, pues lo tendré que vender o yo qué sé. Pues tampoco uso ahora el Euro Truck, no, no me da por usarlo, pero. En fin, vámonos aquí. Ya he liado bastante. Y perdonad, chicos, pero es que. Y eso, que si veis cosas muy raras, es que estoy con el volante. Yo no sé si podré acabar carrera o no, no tengo ni idea. He esperado este campeonato de otoño mucho tiempo. Creo que lo disfrutarás. Un circuito. ¿Pero qué digo? Claro que lo harás. Espero, ojalá. Pues tengo bastante. Este no está en V700, pero tengo mucho en V700. Voy a usar este. Me parece que este en una de las pruebas colaborativas no alcanzaba yo en velocidad. Claro, de a ver qué túnel tenía el que me iba por delante de mí. A ver. Voy a prepararme aquí como sea. De todas maneras, seguro que también se junta todo contra mí y se me va la silla para atrás, porque como no tiene frenos de rueda, si veo que se me da medio bien, lo que voy a hacer, lo que hice cuando estaba en Euro Truck y tal, quitarle la rueda y dejarlo en una base y ya está. Ahí no se me movía. Bueno, me dejo de rollo. La dificultad es la de siempre, muy hábil, no voy a, bueno, no puedo. Y ya sabéis que le tengo puesto en normal. Ahora mismo, normal, control de todo, ¿sabes? Lo cobarde, pero vamos, que no sé. Luego veremos. Bueno, luego no quisiera tener que verlo, quisiera hacer alguna carrera, porque es que vaya disfrute que tengo yo de volante. Si es que no puede ser, chicos. No puede ser, no puede ser. Me estoy protestando antes de empezar. Pero es que sí, es que ya me aburrí, me aburrí. Y tirón. Parecía que había como una. Bueno, corre, corre mucho este, ¿eh? En la recta vale, si en la recta yo no digo nada, más o menos. Pero luego no. Luego, como me salga un poquito alguna historia.
A ver, voy a ir frenando. Chicos, yo voy a tener muchas precauciones. Ya me he pasado de frenada. Aquí, por ejemplo, si no tengo cuidado con otros coches, este parece que se ha quedado tranquilo. Pero con el giro que he dado, se me hubiera hecho el coche, yo que sé, dónde hubiera ido, ¿sabéis? Me estoy pasando de velocidad. Me estoy pasando de velocidad y freno regular. Pero bueno, vamos a ver. Por lo menos estoy disfrutando, no me he volteado. Quizás este coche tenga el tuneo similar al Alfa. No sé, cuidado, 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 cuidado. Bueno, ya estamos. Ya. Eso va bamboleo, pero exagerado, chicos. Me estoy pasando. A ver si me concentro un poco, que no creo. Que eso bamboleo. También voy preocupado por lo que me va a pasar. Me hubieran tirado con otro coche, me hubieran tirado. Me ha pasado con otros coches y nada que me chocaba con algo. Se hacía incontrolable total. Pero este parece que ha aguantado, ¿eh? Lo que pasa es que tiene el giro, claro, que yo hasta que me acostumbre, quizás el giro 720 grados lo mismo no es el suyo aquí, para este coche. Puede ser, o es mi manejo también, claro. Sobre todo es mi manejo. Pero no sé, parece que gira más de la cuenta. O también, bueno, si es que también acostumbrado al mando y no tampoco ni siendo bueno en mando ni en nada. ¿Por qué esperáis de mí, chicos? Pero bueno, por lo menos se me mantiene estable. Este coche, además, voy a hacer las tres carreras con él. Bueno, esperar que haga esta. Pero de todas maneras, hombre, si veo que tengo que abortar, si es que me paso. Pero al menos no me he vuelto para atrás. No se me ha vuelto el coche, va bien, más o menos, a pesar de mí. A lo mejor voy con los grados del volante mal, que eso también me parece que podría ser fácil. Eso tendría solución, desde luego. Pero claro, ya una vez hecho esto, la solución ya no. La solución sería ir tocándolo, ¿no? O no sé cómo hacéis vosotros los que usáis volante. Ahí me quiere salir yo porque quería, ¿eh? Menos mal que hago alguna cosa que quiero. Tengo que tener cuidado. Pegué ese volantacillo que he pegado. Y ahí eso, me hubiera tirado fuera. Se me hubiera vuelto al coche. De todas maneras, no estoy yo para hacer pruebas. Que los experimentos no son buenos y menos conmigo. De todas maneras, este coche lo veo estable, ¿eh? Ahí va, me he pasado, me he pasado, me he pasado, no me he chocado de milagro, pero vamos. Pero, ya sabéis, chicos. Yo voy frenando. Este coche es rápido, además como tiene bastante aceleración y estamos muy hábil solo, se aguanta. El coche, por lo menos aquí, ¿eh? No sé. Fatal, ¿no? De verdad fatal. Mi conducción. Pero no se me ha devuelto el coche, por eso estoy contento. Por lo menos este coche ya sé que desconfianza. En esta carrera, por lo menos. Saluda a Rana Cachonda, a Jack, a Oscar Ramírez, Luis. O Luis, GTR, Alex, Harold, Moog Harmony, Rommel, David, Supreme, Tusket, Kill. Bueno, vamos a ver, no sé qué estoy hablando. Por una parte estoy contento, porque claro, esta era fácil, aunque tenía algunas curvas. No me imagino a mí, por ejemplo, en las callejeras, con el volante. Oye, el callejera en más de B o de C o de D. No tengo ni idea. Vamos a ver. Todavía tengo que tengo algunos los controles en el volante, algunos puestos que van, otros no me acuerdo de ponerlo. Voy a seguir usando el mando para tardar menos porque si no voy a empezar a dar botones que no me acuerdo cómo no lo uso. Callejera. No, bueno, callejera no será, ¿no? Pero un poquito sí. Yo sigo con el mismo coche, chicos. Aunque el Nissan Frontier DS me tienta mucho. Pero es que para un coche que parece que ahora vamos bien. Hombre, si veo que me hace algo raro, probamos el Nissan Frontier y si ya me hace raro del todo aquí, lo dejamos. No. Bueno, a ver cómo se presenta la cosa. Como vemos, es prácticamente callejera, ¿no? O algo. Tú quita. No quiero roces con la gente esta. Además que me acuerdo que frenaba poco esto. ¿No? Iba, uff.
Y eso he hecho como una especie de rape. Cuidado. El coche está muy rápido, ¿eh? Yo voy frenando mucho, aunque me quede el último. Quiero disfrutar de esto. Parece que puedo usar volante con este coche. Ya no. No haga el indial lechero aquí. Madre mía. Qué mal, qué tarde. Eso ya, bueno, ya es culpa mía, ¿eh? Ya es que hay que cesar el control del coche y ya está. No hay más que más historia. Frenar antes o frenar mejor. Bueno, ya sí se empieza a culear. Empieza el coche a hacer lo que yo no quiero. Eso sí, este coche se puede llevar, ¿eh? Con cuidadito. No le pasa lo que a los otros. Lo que pasa es que le estoy forzando yo de más. Me entra la ansia viva y ya está. Pero luego, como es tan rápido, no tiene rival. Yo soy el que lo puede hacer sufrir el coche. Cuidado. Que luego tiene el giro, claro. Porque yo no quiero forzar tampoco. Que gire muy de repente y me haga una especie de trompo, que es lo que yo no controlo. Veamos, que no es lo que está haciendo este coche. Aunque lleve mal los grados o lo que sea, o el modo simulación y todo eso, no es lo que me hacen los que yo os digo. Es que se me antojan prácticamente incontrolables los que yo os digo, ¿eh? Lo que me pasa con los otros. Cuidado, aquí. Cuidado, cuidado, que ya sabemos que este coche frena como le da la gana, pero luego va muy bien. Oye, tirón. Se ha ido a lo ancho completamente, pero ¿qué ha pasado ahí? Pero si ya estaba casi entrando en la curva. Frena, 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 frena. Ay, 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 esos bamboleos, ¿veis? Eso, pero vamos, no es de la forma que me pasa con lo otro, que con lo otro ya hubiera yo dado la vuelta, hecho un trompo y perdido la carrera. Se me hubieran ido todos. Porque se queda completamente muerto, inútil el coche. Va, muy fácil esta carrera para este coche. Claro que estamos muy hábiles. Si es que no me ha salido bien, claro, porque mi conducción, mi control con el volante, ya veis cómo es. Como si fuera con un volante de madera. Bueno, tengo que comentar que para el Euro Truck antes me hice yo un volante de cartón de un tutorial. Se hace con un ratón óptico y alguna cosilla más. Incluso le puse pedales de freno y de acelerador. Con unos botoncitos, unos pulsadores. Sí, lo típico. Y bueno, y también le hice un tuneo a la palanca de cambio de mi Logitech G29. Para que en el Eurotruck, como en los coches americanos, en el American Truck, en los camiones americanos, tienen 18 velocidades de alguno. Pues la palanca de cambio tiene 6. Mediante combinación de botones se puede poner, elegir de 6 a 7 y eso. Pues yo en el pomo, un pomo que compré de Cobra, una Cobra, le puse dos pulsadores, precisamente los que había usado para acelerador y freno de cartón. Y uno de los pulsadores está en un ojo y otro en otro, y uno era de sexta a 12, doceava velocidad. Y de otro era de 12 a 18. Luego para atrás, bueno, ya eso es un rollo, pero esto se hacía bien y funcionaba bien, funciona bien. Pues eso, chicos. Que seguimos, que estoy contando historias para no dormir. Esto es un circuito. Sé qué circuito es. No sé con este coche cómo se dará. Pues eso, que lo tenía puesto también. Y claro, yo. Me gustaría poder usar el volante más o menos bien con, aunque sea bastantes coches, y más o menos tiene un poquito de control, que no me vayan descontrolado. Que siquiera como este coche, tan siquiera. Que más o menos sepa yo lo que me va a pasar. Y luego ya intentar pues usar también los cambios y eso, porque para eso tengo también la palanca y todo. Ahora no quiero uso ni nada. Ni cambio ni nada de eso de lo otro. Cambio esto del volante. Voy a automático. ¿Qué pasa aquí? Que no me deja. Pues está apañado esto también.
Vamos a ver cómo se da la cosa. Ya empezamos. Ya está. Ya estamos. Con los Warring Dongo. Uy, 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 uy. Qué sangüí me ha hecho ahí, ¿cómo se llama eso? Venga. Con que creáis eso. Me he emocionado. Porque he aguantado ahí un poquito. Tampoco podía. No está para tirar muchos cohetes, la verdad, ¿eh? ¿Tú qué haces ahí? Cuidado, ¿eh? Cuidado que me emociono. Me entra en ansia viva. Porque solamente voy el sexto. Y la lío. Qué mala salida, man. Es que me han placado completamente. De todas maneras, voy a ganar el evento. Bueno, ya se adelanto a uno o dos más. Pero no es eso la cosa. Es que he caído en su trampa. Vas, qué mal. Vale, gracias, 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 gracias. Uy, va, qué bien, ¿no? Bueno, más o menos bien. Otro tirón. Sí, este coche, teniendo tacto con él, me podía yo más o menos hacer ilusiones de poder usar un mando con él, de un mando, un volante. Teniendo tacto, porque parece que responde bien y con él. Ya tengo dos. ¿Veis? Ya por lo menos sé de dos. Perdón, que no soy capaz de hablar de la emoción. Pues ya tengo el Alfa Romeo, por ejemplo, ese que he dicho antes. Y este también me vale, que en B700. Más o menos, por lo menos me vale para Road Racing. No sé para si en Dirt Racing podría usarlo. No tengo ni idea. Además que es cuando se irá el coche más, ¿no? En Cross Country creo que no. Seguro que no. Pero lo que me asombró es el Alfa, que hice una carrera. Y además que estaba... No sé si era, como era para probar, creo que lo tenía a nivel profesional o invencible. Y lo dejé ahí, digo, si voy a probar nada más. Y la gané, chicos, la gané. Tuve que rebobinar una vez, porque me pegó un salto raro, pero no fue por fallo de, por ejemplo, conducción o algo. Fue uno de estos saltos que pegamos que no sale así sin darnos cuenta. Y nada, y volcó lo que sea, no acuerdo muy bien si volcó... Si fue porque volqué o porque se me volteó. Pero vamos, que encantado, ¿eh? En Cross Country, como se portó el coche, chico. El DS, el Alfa S. Cuidado, me estoy emocionando otra vez. Y aquí igual este se está portando bien. Quizá eso, lo del ángulo de giro, quizás, ¿no? No sé, no noto. Esperamos que. Yo no sé lo que haréis vosotros. O si ajustéis el grado dependiendo del tipo de coche, si es más rápido o del terreno. O yo sé que los de rally le ponen un grado de giro muy corto, me parece, muy poco. 300 grados, 400, no lo sé, más o menos, ¿no? Como mucho 500, ¿no? Por ahí, me parece. O lo de Assetto Corsa, bueno, ahí están toqueteando cada 2x3. Imagino que los que usáis mucho aquí el volante y eso, sois ya gente más experta y eso. Y oye, cuidado, que no me pasó la bandera. Y vais toqueteando todo. ¿Sabéis ya lo que hay que usar? No lo sé. O también, tal vez tunéis vuestros coches para usarlo con el volante. No lo sé, no tengo ni idea. Si podéis alguno decírmelo, si es solamente o nada más que mando en el coche, pero es que ¿por qué se me da este medio? ¿Me puedo yo apañar así con este? Y con los otros no, ¿eh? Es que por mucho que hago, no soy capaz. Vamos a saludar a Jack, a Rana Cachonda, a Moharmony, Harold, Supremo, a Leis, Oscar Ramírez, Tuskezquil, Luis GTR, Rommel y David otra vez. Para saludar, hoy estoy saludador, chicos. Guía Mazda de la Galaxia completado, nos dan el Mazda Cosmo, el nuevo del juego, que el coche no es nuevo, es un coche con motor rotativo, es diferente a los sistemas que conocemos normalmente, ni mejor ni peor. Para uno le gusta mucho, a los japoneses eso creo que es lo que lo usan más o lo usaba. Tiene sus problemas también, sus inconvenientes, que creo que gasta mucho aceite o necesita tener el aceite muy al detalle, porque se basa también en aceite la cosa,
Funcionamiento, pero mira, es el tuneo de Kevin Chaos Link. Nunca creo que he usado de este chico. El coche va genial. A lo mejor tiene el preparado para volante. Por eso os digo que si vosotros preparáis vuestros coches o si hacéis algo, yo no sé. Vamos a ver el Cosmo este, ya que estamos aquí. Mazda Cosmo, vale. Y encima hemos pasado la lista de reproducción. Tenemos otro bonificación de temporada de otoño. Claro, nos faltaba poquito. El de su LFA, vale. Pues ya sabéis que tenemos dos: el de ahí y el de aquí. ¿Dónde está? No, ¿dónde era? En la tienda Forzaton, vale, perdona. Vamos a. Vale, déjame en paz, hombre. El Mazda. ¿Qué más da? ¿Qué más da lo que hagamos? Este el invento. Claro que este que se podrá tunear a una cosita chula. Supongo habrá que hacer alguna cosilla con él. Ahora mismo viene con las mínimas, ya sabéis. Para que no gastemos dinero en tunearlo. A ver, con volante. Bueno, como voy tan despacio. Aquí cómo era la vista, no sé cómo, no acuerdo cómo era la vista. No sé cómo, dónde tenía que tocar. ¿Qué ha pasado? Se me ha quedado. Ah, vale. Uf. Madre mía. Bueno, tiene un buen espejo, ¿no? Luego no podré decir si uso esta vista que no veo los coches que vienen detrás de mí. Voy con volante, me he ido porque quería ir, pero claro, luego ya no he podido girar, hacerme a él para esquivar ese coche, pero me he ido por ahí porque he querido. Que eso es lo que yo quiero, que el coche vaya más o menos por donde yo quiero. Así que me ha hecho caso en una de las cosas, en la otra no, porque no me da tiempo a girar ya del todo. Quizás sea también por el radio de giro, que no me dejaba de reaccionar tan pronto. A ver, frena. Frena, frena, frena. Déjame en paz. Ahí está. Quería irme por ahí, ¿eh? Pero claro, haciendo esto, mira por ahí atrás cómo están los pobrecillos. Diréis ese. Pues mira, yo qué sé. Para darme un paseo también vale. Cuidado, quita, quita. Me voy por la derecha, así es que claro. Que estamos en Inglaterra, chicos. Vete por la izquierda. Madre mía, chicos. Chicos y chicas. Soy un caso perdido. Oye, pues vamos 136, 138. Bueno, pero date un paseo por el paisaje este, raro. Vale, pues mira. Vale. Ahí quieto, estate quieto ahí. O tal vez hay que dejar los coches de serie para usar el volante. No lo sé. Tal. Párate, párate. Párate. Párate, hombre. Uf, qué gente. Qué coche. Ahí, muy bien. Tapado, que no se te vea mucho. No es feo, pero vamos. Tampoco me importa tenerlo, que lo vendo y ya está. Y así tengo para cerveza. Perdón, para refresco. Pues ya está, chicos. Ya hemos hecho el desaguisado este. Y el siguiente que haremos será este. Gracias por aguantarme. Perdona lo pesado que he sido, pero es que. Pues por lo menos estoy un poquito contento porque he podido usar en un evento de tal manera, de cierta manera, el volante. Me ha sorprendido el BMW ese, bien. Y lo malo es que quizá reincida. Cuida mucho y salúdete.